Rubén, Rubén. Sí. Oye, dite una cosa. ¿Qué? Me parece que al viejito le gusta que lo aplaudan. ¿Decís don Federico? Sí, míralo, sí. Él se hace el distraído, pero... Vos sabés que yo no estaba cada vez más agrandado. Sí, ¿no? Vamos a recibirlo de nuevo con un aplauso. Bueno, dale. Bueno, bueno. Vamos, ahí está. ¡Don Federico! ¿Cómo le va? En la vuelta de Don Verídico, ya lo tenemos con nosotros para otra de sus fantásticas historias. Adelante, paisano, está en su casa. Usted dice fantástico porque no sabe lo que le pasó a un tal moroso, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué de apellido, qué? No, yo lo que pregunto es qué le pasó a moroso, ¿qué? ¿Qué le pasó a Moroso? Moroso que supo estar casado con una tal Mochilina Tortuosa. Así se llamaba. Que le decían Cabeza de Ajo. ¿Por? Porque tenía todos los dientes amontonados. Sí. Una especialidad de mujer para la cocina. Cocinaba bien. Una preciosidad. Pero lo único que sabía hacer era guiso de poroto. Pero... El primer día de casado, al marido le hizo guiso de poroto y le preguntó, ¿cómo encuentra mi gaucho el platito de poroto que le preparó su china con el amor de su alma? ¿Y él? Él se lamió, se limpió la bocacha con una miga de pan y le contestó. ¡Qué fino! Le dijo él. Sí. En lo jamás, porque hay gente que se limpia con la galleta y después la come. Vinoli. Claro. Que digamos. Porque evita, usted sabe que es un, evita la servilleta. Claro. Y es como una suerte de economía. Claro, un alimento más. Claro. Está. Pancito condimentado. Creo que usted tiene un sentimiento. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, el amigo se limpió la boca con una miga de pan y le contestó, en los jamás de la vida, mi china tenía comido un manjar más delicioso que este guiso poroto hecho con amor culinario. Como el hombre le había gustado tanto, ella le siguió haciendo guiso de poroto. Sí. Desayuno, almuerzo y cena, guiso de poroto. Exacto. Los primeros 4 meses el marido no quiso decir nada por una delicadez. Sí. Pero un buen día, sentado frente a un plato de guiso de poroto, se animó y le dijo. ¿Qué le dijo? Un día de esto, si mal no viene, le dijo, buen tono, le dije. Educado. Sí, podríamos comer alguna otra cosita que no fuera guiso por otro. Digo, yo no sé, es un decir, digo, aclarando. Sí. ¿Y ella? Medio se empacó. Dijo, y le dijo. Sí. No sé para qué vamos a estar probando otra cosa, le dijo. Sí, sí, tenía su carácter. Con lo bien que me salen y me quedan los guisos de poroto. Pero es inútil. Ya sabía yo que en cualquier momento iba a salir con alguno de tus antojos raros. Y la culpa la tiene tu madre, que eso es lo que pasa. El señor es hijo único y criado lleno de remilgo. Y después lo que tiene que aguantar es una tiene que aguantar cuando tiene un hijo único. El mal enseñado quiere todos los días lo distinto, míralo. ¿Y él por qué no le dijo que hacía 4 meses que lo tenía guiso de poroto día y noche? Por no andar con cuestión. Está bien. Moroso que era hombre de pocas palabras, apocao. Y recién al mes volvió sobre el asunto. Se toma su tiempo. Sí. Tengo escuchado, le dijo en tono suavezón. Sí. Le dijo, tengo escuchado decir, dijo él. Sí, sí. Que la que también queda bien guisada es la lenteja. Como para dar una idea. Oí decir, no sé, vaya uno a saber, ¿no? Le dijo él. Como ella... para no armar cuestión. Claro, ¿qué le respondió ella? Lo miró como para refundir. Y va y le dice... Sí. Ya tenía que aparecer el señorito. Oye, hablar de lenteja, ya se le antojó lenteja, seguro. Mañana voy a hablar de zapallo y se le antoja zapallo. Seguro, siempre la misma historia. Hijo único y uno lo que tiene que aguantar al malcriado lleno de antojo y capricho. ¿Quién lo aguanta? Una lo aguanta. Pero pobre hombre, ¿no? Una desgracia, sí, señor. Ahí, mientras ella ponía a remojar más poroto, el hombre salió a dar una vuelta y embocó en el boliche el resorte. Claro, ahí a lo mejor podía estar la solución. Esa vuelta estaba en la dubija picando un queso duro con hacha. ¿Duro el queso? Sí. El Tapio Olmedo, Rosadito Verdoso comiendo higo, Azulejo, el hermano. Sí. Un tal Maquinario Sublime y un forastero que andaba de paso con unos lanares. Ovejas. No, colchones. Está bien, vale. Moroso que entró
Saludó, se acodó, pidió un vino y el gato Barcino se le acercó como si le adivinara la desgracia. Sí. Ahí el hombre contó todito lo que le estaba pasando con la mujer, con el guiso y con los porotos. Y dijo que así no era vida para nadie. Y sobrada razón tenía. Fue cuando la Dubija opinó que algunas madres tienen la culpa. Uh-huh. Porque a los hijos únicos le hacen todos los gustos y después las mujeres los tienen que aguantar. Uh-huh. Fue decir eso y Moroso que dio un golpe con la mano en la frente como que recordara algo y dijo... ¿Qué dijo? ¿Pero qué hijo único ni hecho cuarto y tengo cuatro hermanos? Ah, pero resulta que no era hijo único. La mujer lo había convencido para cocinarle nada más que guiso de poroto. Pero fíjese la picardía, ¿no? Y ahí fue que lo aconsejaron al hombre para que esperara... Que esperara que la mujer pusiera los porotos a remojo para que se le hincharan bien, le dijeron. Y que le soldara la tapa a la olla, le dijeron. Ah, sí. Dicho y hecho, esperó que la mujer pusiera los porotos a remojar y fue y le soldó la tapa a soplete. Sí. Y se volvió para el boliche. Ajá. Entraron a charlar y los porotos se hinchaban. Tomaron unos vinitos tranquilos y contaron algunos cuentos. Mientras tanto, los porotos se iban hinchando. ¿Y los porotos? Se seguían hinchando. Sí. Jugaron al truco, hicieron una payada, los agarró el otro día y todo lo más bien, hasta que selló la explosión. Y todo el mundo se tiró al piso porque pasaban los porotos como balines por el aire. Y se iban a clavar a los troncos de los árboles. Suponer que después la mujer no le hizo más guiso de poroto, ¿no? Sí, pero se los hacía con los porotos sin remojar.